Es que no, nunca elegí eso, esas cosas, ¿no? La última de mi parte. Bataglia llega tocado al Superclásico. Mejoró ahora contra Estudiantes, pero llega un poquito tocado. A River, ¿tiene que ir a buscarlo en la bomba? Es raro, porque vos estabas hablando del lado de enfrente de River. Por cómo juega River y lo conocés mucho. Y Bataglia ha tocado. Tiene que cuidarse un poquito. Y por otro lado, dijiste que aquel partido de Alfaro te pareció como extraño, dijiste, Sí, como sí, sí, raro, como que sí, lo sí. tenés marcado. ¿Qué tiene que hacer Bataglia? ¿Tiene que ir a jugarle de igual a igual a River? No, no le voy a decir a Bataglia que tiene que hacer. No, yo creo que va a ser un partido, va a estar bueno el partido del domingo, va a estar lindo, porque ellos vienen de ganar, están motivados y por supuesto es Boca, el rival de toda la vida de River y son partidos únicos y el ambiente va a estar hermoso la cancha y jugar esos partidos tan buenos. Así que ojalá que sea un buen partido y que gane River, ¿no? No puedo creer que no mires nada del otro lado. Por ejemplo, nosotros estamos No, hablando de sí miro, sí Benedetto miro. juega. ¿Vos te da lo mismo? No, sí, ¿Te gustaría no, que juegue Benedetto o preferís? No, no. mejor que no juegue. No, que no juegue, por Que no supuesto. juegue. Claro, sí, sabemos que es un jugador, un goleador, que es peligroso. Los buenos jugadores, mejor que no jueguen, así que no, tampoco.